¡Hola chicas! Bienvenidas otro día más al canal. En el vídeo de hoy os traigo un vlog muy guay. Estoy muy emocionada, estoy grabando por la noche, estamos a domingo. Y mañana lunes, yo no sé si esto lo puedo contar. Bueno, mi flequillo postpartico va avanzando. Todo esto es pelo nuevo, pero es un rollo para peinarme. Es horrible. Es que mirad, por Dios. Bueno, pues no sé si os lo puedo contar. Mañana preguntaré a ver si puedo decir algo en mis redes. Pero me escribieron de Aldi para hacer una promo para sus redes sociales, ¿vale? Y mañana voy a sus oficinas, que tienen ahí un set de grabación y tal, a grabar pues una promo para su Instagram, su TikTok, su Facebook, etcétera. Yo flipé de que quisieran contar conmigo y obviamente, o sea, además me han puesto muchas facilidades porque claro, yo trabajo por las mañanas y les dije, pues mira, yo podría el lunes por la mañana porque es cuando Daniela tiene guardia, porque por las tardes estoy yo con ella. Así que voy mañana por la mañana y estoy muy feliz. Me han dicho que tengo que llevar un outfit casual, que no tenga estampados, que no tenga rayas ni pues eso, porque se ve que en cámara pues no queda bien. Tengo que ir yo maquillada, yo peinada y yo todo, ¿vale? No tienen equipo de... O sea, no penséis que esto es la super mega producción, que no es un anuncio para tele, es para sus redes sociales, pero bueno... Antes de seguir explicando, me voy a poner en el pelo el Vive Bon Repair porque mañana por la mañana me lo voy a lavar. Porque, ¿sabéis qué pasa? Me lo iba a lavar ahora y ya mañana levantarme. Tener el pelo limpio, pero es que se me chafa mucho durmiendo. Entonces, recién lavado, pues tiene más volumen y tal. Así que, pues nada, mañana deprisa y corriendo me lo lavaré porque me tiene que dar tiempo a llegar al sitio y todo. Pues eso... Que a lo mejor estoy contando y no puedo contar, ¿sabéis? Pero yo creo que sí, que no hay problema. Ellos me han dicho que bueno, que es para sus redes, ¿vale? Yo no tengo que compartir nada en mis redes ni nada. Y de verdad que a día de hoy, después de llevar 7 años aquí en YouTube y en Instagram y tal, siguen haciendo tantísima ilusión. Que marcas así cuenten conmigo, o sea, alucinante. O sea, me hacen ilusión todas las colaboraciones, ¿vale? Pero que una marca así tan grande... Un supermercado tan grande, tan famoso, de todos los perfiles que hay, las redes cuenten conmigo. Oye, de verdad que es que me parece flipante. Bueno, pues esto me lo pongo porque así mañana, cuando me lave el pelo, lo tengo súper bien. Me lo deja muy brillante, muy sueltecito. Me gusta mucho este producto. Es rollo parecido al número 3 de Olaplex, pero en versión low cost. Y yo noto más con esto que con el Olaplex. O sea, no me preguntéis por qué. Cuando lo Olaplex vale 3 veces más. Pero yo este lo noto un montón y siempre lo pillo en Amazon porque está siempre rebajado. Y me voy a aprovechar y voy a poner una mascarilla. Estoy esperando que empiece Gran Hermano, que empiece el debate. Estoy muy enganchada a esta edición, ¿eh? He elegido esta, que creo que viene en una revista. Es coreana. Es de aloe vera. A ver cómo es. Hostia, viene demasiado, ¿eh? Todas mascarillas, de verdad. Me encanta cómo deja la piel y tal. Pero ponerlas son un coñazo, ¿eh? ¿No os parece? Hicimos una guarrada, la tienes que tocar enterita para deshacerla. Yo nunca sé cuál es el lado bueno y cuál es el lado malo. ¿Vosotras lo sabéis? Yo me la pongo así tal cual. Oh. ¡Uah, qué bien huele! La verdad es que los coreanos en estos temas son los mejores, no hay discusión. ¿Cómo huele? Estoy bien, pero es que está muy chorreante. Oye, ¿qué le pasa a la nariz? ¿La nariz no se hidrata o qué? Ahora yo lo que hago es con el rodillo, pum, pum, pum. He dicho en el vídeo del jueves pasado que no me rayase con el tema de la edad, que estoy muy bien y tal. Cotilleo. Estamos entre amigas y yo estas cosas pues las explico así tal cual. Pero el otro día hay una chica del trabajo, pues, de la edad que tenía, bueno, me dijo la edad que tenía. Yo pensaba que era de mi quinta, incluso más mayor. Yo le echaba ya 40. Y me dice que tiene 27. Yo me quedé paradísima. No sé si es porque no tiene la piel mal, no sé si es el rollo que tiene ella de que parece más mayor. Porque os diría, no, la manera de vestir, pero yo la veo siempre con el uniforme. Entonces yo no sé su estilo de vestir ni nada, pero no sé, el pelo, la manera de ser. Hay veces que no hace falta ser, parecer más mayor físicamente. O sea, es solo por tu manera de ser parece más mayor. ¿Este hueco por qué? En fin, ¿tú cuánto hay que dejarlo? 10-20 minutos, jolín, vaya margen más grande, Dan. Quería decir la marca, pero es que no la pone por ningún lado. Y si la pone, no sé deciros.
nada, os dejo, voy a ver Gran Hermano y mañana os enseño el look que he elegido, porque he elegido un look básico, que es lo que me piden, casual. No tengo problema porque es como voy siempre basiquita. Pero en vez de ir con el típico tejano, me voy a poner otro tipo de pantalón y con un par de toquecitos que le quiten tanto lo tan básico. Y en eso, que mañana os enseño y si me dejan grabar allí y tal, pues os cuento. Y mira, esta mascarilla será muy igual, coreana y tal, pero claro, tienen hechas la nariz para las coreanas que tienen la mini nariz. A mí no me cubre todo esto y todo esto es importante también de cubrir. En fin, os dejo, que empieza Gran Hermano. Buenos días. Voy a llegar al sitio, no me ha dado tiempo de enseñaros el look y de enseñaros nada porque voy justa de tiempo, aunque, o sea, pensaba que iba justa de tiempo, pero he llegado casi media hora antes aquí al sitio. Porque, ¿sabéis qué pasa? Que no sabía si iba a poder aparcar bien. Toda la historia de siempre, ¿sabéis? En Barcelona, entonces, pues he salido con mucho tiempo y estoy aquí retocándome, bueno, retocándome. Me pinta los labios y ahora me voy a poner un gloss encima. El de Mercadona, el número 2. Estoy súper nerviosa, o sea, no sé si os pasará a vosotras que cuando hacéis algo distinto, algo que... y os ponéis nerviosas, se os cogen el vientre y de verdad, me estoy cagando viva, ¿eh? Literal, o sea, lo estoy pasando fatal, fatal, fatal. El pelo me ha quedado fatal, me he intentado dar volumen aquí en la raíz, pero bueno, os ha hecho lo que se ha podido. Y de camiseta me he puesto esta blanquita, porque como me dijeron, color neutro, sin estampado, sin nada, pues camiseta blanquita. Y le he dado el toque con este cinturón, que luego en casa cuando llegue ya os enseñaré bien el look, pero nada, o sea, llevo pantalón, este así tipo traje de Shein, camisetita blanca, la samba, y para darle el toque un poquito al look, pues me he puesto ese cinturón, que el otro día lo vi en Stradivarius, que está igual, y yo lo he rescatado de mi cajón de los cinturones, que tiene como 10 años, 15 años, que lo tenía de cuando tenía pues, 17, 18 años. O sea, imaginaros que todo vuelve. Os dejo allí. Estoy súper nerviosa, tío. Esta gente que va, que las invitan a viajes de, yo qué sé, la Fashion Week de Nueva York, no sé qué, no sé cuántos, graban anuncios para... yo qué sé, es que no sé cómo lo hacen, porque yo estoy mega nerviosa. Es verdad que, claro, como yo no lo hago nunca, pues no estoy acostumbrada y no estoy en mi zona de confort. Deseadme suerte, luego os cuento. Acabo de salir, la verdad es que muy bien, lo que pasa que hemos tenido que repetir varias veces porque yo me trabo. O sea, de normal yo ya me trabo en casa grabando, pero si tienes a dos personas delante grabándote con los focos, no sé qué, es como que te trabas el doble, ¿sabéis? Guay, ya cuando salga el vídeo os avisaré, no he podido grabar nada adentro porque, bueno, he preguntado si podía comentar lo que íbamos a hacer y tal, y me han dicho que podía comentar que iba a grabar este como spot para Aldi, pero que no podía decir de qué iba, ¿vale? Lo que voy a enseñar, ni nada. Pero nada, en breve lo veréis. Me han dicho que... estaba mirando el coche y digo, no voy a ser que me han multado, porque se me ha pasado un poquito el tiempo de la zona verde. Que en nada sale, hay que editarlo y ya está. Y que os avisaré. Muy contenta, me voy para casa, que he dejado el piso patas para arriba, todo el tocador con el maquillaje, bueno. He salido por patas para llegar con tiempo, como siempre, y lo he dejado todo por medio. Enseño así el lookito rápido. El pantalón es de Shein, de hace un montón de tiempo, de la línea de Easy, que ya sabéis que es mi favorita. El cinturón he rescatado de hace un montón de años, pero es que está igual en Stradivarius. Os voy a dejar aquí por pantalla la referencia y todo, porque es que está igual, igualito, con la misma hebilla, todo, todo igual. La camiseta es de Stradivarius de ahora, que es así con un hombrito al aire, está en bastantes colores, es de algodón, súper básica, y yo creo que el cinturón le da el toque al look. Y nada, en los pies la samba de Adidas y ya está. A ver cómo me he dejado el tocador, o sea, increíble. Ahora tengo que grabar una publi de los ositos estos, que me están gustando un montón, estoy muy viciada a estos, del pelo. De marcha me tomo uno diario para el tema de la energía. Y ahora voy a grabar otras stories, pero antes voy a recoger todo lo que he usado, que lo he dejado todo por medio. Me he puesto prebase hoy para que se disimularan un poquito los poros. Y nada, poco más, chicas, que voy a grabar, voy a recoger lo que queda de piso, pero primero voy a grabar esto, que tengo que mandar el contenido y ya está. Hemos recogido a Daniela del cole y me voy a hacer un par de recaditos, que me hacía falta leche suya, que sigue tomando la número 2 de Blemil, la Optimum Protect. Le flipa esa leche y nada, no hay manera de que le guste la de vaca, yo lo sigo intentando, pero nada. Como las leches número 3 de estas de continuación no las recomiendan, pues le sigo dando la 2. La voy mezclando con la de vaca,
pero nada, no hay tu tía, está muy viciada, los bibis de leche de esta. Voy a comprar un bote y de paso me paso por Lidl, que me hacían falta pañales, y me he encontrado con que estaban, en vez de a 8,40 que suelen costar, estaban a 6,20, así que me he traído dos paquetes porque, bueno, hay que llevar al cole, para el día a día son los que uso durante el día, por la noche uso dos, pero por el día uso de estos porque la cambio súper frecuentemente y a mí me gustan mucho estos de Lidl. Ya estamos con la talla 5. Mira, te he pasado por delante de un kiosco y he visto que ha salido la Vogue, que cuesta 5,95 y trae libretas de edición limitada. No sé cómo serán por dentro porque no me voy a llevar, que no me hace falta. Y también viene una muestra de blueberry. He acabado la tarde paseando por la calle del mar de Badalona. Ahora voy a pasear hasta el final del paseo, volver a subir la calle del mar y ya para casa. Cada día es pues ir por un sitio distinto para que Daniela se entretenga. Ahora nos sentamos en un banco, caminamos un poquito, que camine ella, me refiero. Y poco más, a esperar que sea la hora de cenar. Bueno, solemos ir al parque, pero hoy llovía y al final está todo lleno de barro. Es un engorro, la verdad. Y al final se ha levantado la tarde, ha dejado de llover. Y muy bien, porque llevamos 5 días seguidos lloviendo y las tardes de lluvia con un niño de 1 año, pues os podéis imaginar cómo son. Qué recuerdos me trae pasear por aquí. Yo hace muchos años paraba mucho por aquí, porque yo cuando entré en el metro, entré en la línea 2, que el final era Pep Ventura, o sea, ahora el final es Badalona, pues antes el final era Pep Ventura cuando yo entré en metro, y el grupito que entramos, hacíamos siempre muchas quedadas cuando terminábamos de trabajar, que íbamos en el turno de noche y plegábamos entre semana a la 1 de la mañana y nos íbamos a tomar algo y veníamos por aquí, que siempre había cositas abiertas. Y me trae muchísimos recuerdos. Las 8 de la tarde ya le he dado de cenar a Daniela, ya la he bañado. Hoy nos hemos venido antes, la tengo en el parque mientras me desmaquillo, que repose la cena y ahora la voy a acostar. La voy a empezar a acostar antes. Siempre la he acostado 9 menos cuarto, 9. Pero desde que va al cole va ultra cansada y me están costando mucho las tardes. O sea, esta tarde se ha pasado toda la tarde chillando, llorando, con rabieta, muy mal. Pero es del super cansancio que lleva, no lo sabe gestionar, obviamente, y es como que va pasada de vueltas, le digo yo. Entonces la voy a empezar a acostar antes, porque ahora viene el invierno y claro, el madrugón está ahí para ir al cole y luego, pues eso, necesites a dormir antes. Y allí le cuesta mucho echar la siesta, echa muy poquito rato de siesta. No para, entonces el cansancio se le acumula. A ver cómo se despierta mañana, porque mañana es festivo aquí en Cataluña. No sé si en el resto de España festivo, pero aquí es la Merced y es festivo. Hija, estamos rodeadas de festivos. Soy la única que los odia, los festivos. ¿Por qué? Porque como yo nunca los he disfrutado, porque siempre he tenido que trabajar festivos, trabajar navidades y de todo, nunca he tenido puentes. Entonces los detesto, los festivos. Pero yo sé que a la gente les encanta y se van por ahí y hacen cosas. Yo no, a mí siempre me toca curras. Pero bueno, ya mañana os enseño, os quiero enseñar haul de ropita de Daniela. Que hay muchas cosas que ya las ha estrenado, pero hay otras que no, que siguen con la etiqueta, así que os las enseño. Y luego también novedades próximas en la perfumería de Mercadona ya de cara a Navidad. O sea, se adelantan un montón. Con el tema de las novedades de Navidad. Cosas muy chulas. Mañana os las enseño tranquilamente. Acabamos de venir del paseíto. Voy a hacer la comida. Tengo la nevera vacía. Y bueno, recurso fácil. Patatas fritas con huevo. Eso siempre hay. Y siempre le gusta a todo el mundo. Daniela ya ha comido. La tengo aquí viendo 5 minutitos los dibujos. Para que me deje poner las patatas a freír. Y ahora la pondré a dormir. Porque si no es que no me deja hacer nada. Nada, nada, nada. Esto es un tip de muy mala madre, pero que al final yo creo que todas recurrimos, porque es que si no, ¿cuándo haces estas cosas? Si no, es que no está ni 5 minutos quieta, no le gusta estar sentada en la trona tranquila, no le gusta estar en el parque, no le gusta, solo quiere estar andando por toda la casa y claro, tienes que estar vigilándola porque hay 1000 peligros. Y que juegues con ella, obviamente, pero claro, no se puede todo el día porque hay que hacer cosas, ¿verdad, gordita? A eso vamos a comer. Patatas fritas con huevo, que es mi comida favorita de la vida.
Hago mucho patatas en la freidora de aire, pero así lo que es fritas en la sartén cada mucho tiempo, porque evito mucho los fritos, sobre todo desde que Daniela come lo mismo que nosotros, lo evito. Esta comida lo ha hecho distinto, ¿vale? Le he dado ternera, que tenía para ella, con brócoli, patata y zanahoria. Porque claro, darle patatas fritas con huevo, yo creo que, bueno, es que ya no come nada de fritos aún. Aunque ya podría comer lo que comemos el resto, pero yo si toca fritos ese día no como. Y ya os digo que los evito al 1000 por 1000. Teniendo la freidora de aire, ya está, mi amor, ya está, ya termino, ¿vale? Vale, yo no me complico cortando las patatas en que sean todas iguales, porque yo las frío, pero como a fuego lento, y luego les doy un toque de fuego alto para que se acaben de freír, pero a mí me gusta que queden blanditas y apegotonadas, ¿sabéis? No me gusta que queden sueltas. Entonces no me preocupo en el tamaño. Hago así bastones, pero me da igual que no sean todos iguales, ¿sabéis? Me vais a estar viendo bien porque estoy grabando con el móvil, que la cámara está sin batería, y digo, pues mira, aprovecho y pruebo a grabar con el móvil. Estoy grabando con la cámara trasera, no me estoy viendo, no sé, ¿vale? Estoy grabando por la noche. Esta tarde no he podido grabar nada porque la tarde ha sido apoteósica. Daniela, es lo que os decía, está pasando unas tardes muy malas del sobrecansancio que lleva, y bueno, o sea, toda la tarde llorando, entonces obviamente no he podido grabar nada. Vengo a enseñaros la revista de Mercadona, de la perfumería, que bueno, salen todas las novedades que van a salir ahora en Navidad, ¿vale? Pone que es a partir de octubre, pero yo creo que es la colección ya navideña. Va a venir una paleta así grande de sombras, una máscara de pestañas, dos eyeliners, uno de purpurina plateada, otro perlado, tres glosses, un iluminador líquido, como el que sacan cada año, que ahora les ha dado por sacar el formato este de iluminador, cada año le cambian el envase. El año pasado era rosa o no me acuerdo el color, este año va a ser azul, y un iluminador, ¿vale? Esto pone que llega en octubre y nos explica cada cosa lo que es. Luego también a finales de octubre van a salir otras dos paletas de sombras, de estas que sacan cada 2x3, una en colores azules y una en colores nude. A finales de este mes, o sea, a ver, ya mismo, porque ya estamos a finales de mes, van a salir estas paletas de cuartetos de sombras, ¿vale? Va a haber pues el cuarteto de verdes, el cuarteto de marrones, el cuarteto de lilas, de rosas, de azules, y bueno, tienen muy buena pinta. Ya veremos a ver qué tal la calidad y el precio. Esto me ha parecido monísima la caja, o sea, mirad, esto va a ser rollo como un calendario de adviento, ¿vale? Esperad, ah, vale, que no sabía si me la había pasado o no. Va a ser rollo un calendario de adviento, pero va a venir en una caja así tipo circo, que es navideña, pero no es navideña en sí, o sea, parece pues como de circo. Y van a venir pues un montón de productos, como los que vienen cada año, que son así un poquito como de juguete, para que me entendáis. Iluminadores en stick, cuartetos de sombras, labiales líquidos, una esponja. El packaging me parece de los más bonitos que han traído nunca, ¿vale? No sabemos precio aún. Pone que es a partir de octubre, no sabemos tampoco fecha exacta. A ver, otro calendario de belleza más grande, el otro era como de los esenciales y este es de los más top, ¿vale? Pero para mí este también tiene una calidad bastante cutrecilla. Yo se lo compraría pues a una niña que le empieza a maquillar, que le gusta el tema, pero si no, no tiene muchísima calidad. Este año han incorporado cosas nuevas, que es una funda, que sepa meter pinceles, me imagino, un neceser muy cookie, esponja la han metido triangular, este año, un antifaz para los ojos. Bueno, vienen cosas distintas y la caja va a ser así también a partir de octubre. Todo a partir de octubre, nenas. Ya me diréis en los comentarios si queréis que lo compre y lo pruebe, pero ya sin probarlo y sin comprarlo ya sé cómo va a ser la calidad. Lo que sí que voy a comprar sí o sí o sí o sí o sí va a ser el calendario de adviento de fragancias, que ya lo compré el año pasado y me encantó. Llevar las mini colonias en el bolso, además este año lo vienen con los nuevos formatos que me parecen monísimos. Y se ve la de Amor Amor, la Soiré, la Gold, la Eclat, también a partir de octubre. Y como novedad van a sacar mini perfumes, también un calendario de adviento, este es el de mujer, pues de hombre, con 6 unidades.
Las de mujer vienen 12. La de hombre traerán 6 unidades. Y ya está, también a partir de octubre. Me diréis en comentarios qué queréis que compre. Yo me gasto el dinero por vosotras y así os doy la opinión. Estas son las novedades de la perfumería que se vienen. Buenos días de miércoles, último día que grabo vlog, porque ya mañana tengo que subir este vídeo y terminarlo de editar. Estoy currando, que acabo de dejar un tren y ahora me voy a por otro. Y poco más os puedo enseñar de aquí del curro. Hoy vuelven mis padres del pueblo, que nada, por la tarde bajaré a que vean a la Gordi, porque está mi madre desesperada. Se vienen una semana antes porque dice que ya no puede más sin ver a la gordita. Así que esta tarde estaré allí con ellos dando un paseíto. Ese va a ser mi día de hoy. ¿Es normal sacar esto cada día? Tanta porquería. Cuando paso el aspirador cada día. No lo entiendo. O sea, cada día sale un montón de porquería. Claro, hay que contar que vive un animal aquí, pelos se caen por toda la casa. Vale, pero ¿en serio tanto polvo se genera? Madre del amor hermoso. Y paso cada día sin saltarme ni uno el aspirador y luego la mopa, porque Daniela está todo el día por el suelo y aún así, cuando va descalza siempre se le acaban los calcetines negros. Misterios de la vida, porque friego, mopeo, aspiro y de todo. No penséis que me he ido de compras, ¿eh? Esta bolsa es ropa que le he preparado a mi hermana, que como la voy a ver esta tarde, pantalones que me quedan ya pequeños o ya no me gustan o lo que sea. Pues nada, una bolsita, que siempre voy a decir, Carla, ¿qué haces con tanta ropa? Pues yo saco mucha ropa. Meto mucha, pero también saco mucha. Su hermanita, esta tarde, ropita. Antes de seguir limpiando y tal, al menos la comida no la tengo que hacer. Que la chochurri hay alitas de pollo, pero a su manera. Yo le echo un montón de especias y él no, o sea, alitas de pollo normal y ensaladilla rusa. Así que eso es lo que tenemos hoy para comer. Y os voy a enseñar la ropita de Daniela, así aprovecho y ya le quito las etiquetas, la lavo, etc. Porque hay alguna que ya sí que la he estrenado, la que es así más de batalla, que le compré leggings y cosas así, que es lo que le pongo para el cole. Otro día, de verdad, vi a una niña que iba con faldita, monísima ella, pero en serio, o sea, ¿hay que ir mona a la escuela infantil o hay que ir cómoda? Porque la niña va a estar todo el rato ahí corriendo, subiéndose tienen toboganes y de todo, subiéndose a todos los sitios y tiene que ir así. O sea, señora, a mí también me encantaría llevarla de punta en blanco, pero la niña tiene que ir y yo la llevo cada día con un legging y una camisetita corta. Ya está, o sea, parece que la niña vaya cada día igual, pero no, le voy cambiando el color del legging o el color de la camiseta. Y punto, ahora cuando ya llegue más frío, pues sí que le he comprado conjuntos que se los pondré para la guardia. Pero ahora que hace calor y tal, si pones un pantalón corto como van todo el rato de rodillas tal, es mejor un legging larguito o tres cuartos para que no se hagan daño. No sé, pensamientos míos, pero claro, obviamente yo no digo nada, cada uno que lleva a sus hijos como quiera. Pero tienes que pensar en su comodidad. En fin, voy a ir por esta bolsa de aquí, que son tres cositas de Carrefour. Carrefour le compré estos dos conjuntos, 12,99, son de un tejido buenísimo. Son así para ahora, aunque ahora ha vuelto el calor. Entonces, bueno, pues esperaremos un poquito. Igualmente, tampoco para el cole quiero llevar la mega brigada, porque ahí hace calor. 12,99, este en blanquito y este en rosita. Así con florecitas, muy mono, tanto para el cole como para el normal. Le he cogido la talla 18 meses porque tengo la sensación de que Carrefour talla pequeño. Es bastante pequeñito para ser de 18. La de 12, o sea, ni de coña, a mi hija le cabían las cachas aquí en las piernas. Entonces le cogí la 18. Luego, ¿qué más de Carrefour? Le pillé esta sudaderita, me pareció monísima. Así con el corazoncito, con las rayas, que esto pues con cualquier legging queda bien. Esta le cogí la talla 23 meses porque también la talla 18 la vi muy pequeña y las sudaderitas yo prefiero hacerle aquí un arremangamiento que no que le queden apretadas, ¿sabéis? Que le queden un poquito más anchitas, como me gustan a mí. 7,99. El Carrefour ya está. Estaba todo arrasado Carrefour. O sea, tengo que ir otro día porque tienen cosas muy guays, pero arrasado. No había tallas de nada. Vale, esto es de H&M. Ah, no, este es de Zara, porque está aquí este pantalón de Zara. Espera, esto va aquí en esta bolsa. De H&M le cogí, como tienen 3x2 siempre, le cogí este pack de sudaderas que entraban en el 3x2. Son de algodón orgánico y pues un par de sudaderitas. Una gris normal y una gris oscura. Habían de colores claritos y tal. La niña lleva una semana en la guardia y yo ya
He aprendido de que si la ropa es oscura, mejor, porque de verdad, o sea, estoy todo el día frotando. Parece que venga de la guerra, viene súper sucia. Y bueno, pues oscuro el chándal. Como tiene todo clarito, pues un oscuro. Y el pantalón a conjunto. Es a conjunto de chándal. Estos costaban 12,99 el pack. Ya está el vecino con el taladro, le encanta. Y el otro pack, 12,99. Están muy bien y hay de todos los colores. Y el otro 3x2, lo que añadí fueron unos leggings que los lleva puesto hoy. Venía un legging así también oscuro y otro de color verde militar. Venían en el pack. Por precio hice este 3x2. H&M, un tejanito en este, la talla 1,5-2. Ahora lo estoy viendo así y lo veo grande, pero es que la anterior la veía pequeña. Y esto que la apriete por todas partes me molesta que la niña vaya muy apretada. Pero bueno, un tejanito que es así elástico para el día a día, ¿vale? No para la guarde, porque ya os digo que o la llevo con chándal o con legging. ¿Cuándo me caduca esto? Porque depende cómo me devuelvo el pantalón, porque lo veo muy grande. ¿Sabéis qué pasa? Que mi hija era como una bolita y ahora, desde que empieza a andar, se ha adelgazado un montón. Quema como muchas calorías y se ha adelgazado. Yo creo que le va a ir muy grande. El 10. Vale, 5 del 10. Último día para devolver. O sea, tengo tiempo aún para devolverlo. Voy a cerrar aquí para que no se escuche al vecino con la radial. Voy a seguir por Zara. Y en Zara le pillé este chandalcito rosa, ¿vale? La parte de abajo 7,99, también talla 1,5, que es la talla que empieza, ¿vale? O sea, que es la talla más pequeña. Y la parte de arriba, ¿vale? De los basiquitos. Este mono, que me pareció monísimo, nunca mejor dicho. Esto, pues, como no es elástico ni nada, para el cole no es. Es para, pues, normal, cuando vayamos por ahí. Talla 12-18, 19,95 el mono. Esta chaquetita, que me pareció ideal, ideal ahora para el entretiempo, te la puedes poner, se la puedes poner como chaquetita o cerrada como jersey. Esta estaba en la zona de como zona de descuentos. Le cogí la talla 2 añitos porque la de 1,5 también la veía muy peque. De 18 estaba a 11. Esta sudadera, que luego caí, que ya tiene esta de rayas, pero bueno, son distintas. Es una camisetita, no es sudadera. Es camiseta un poquito más gordita que una camiseta básica normal. 7,95, también talla 1,5. Luego esta, que es así muy suavita, que pone California, también para el día a día, 12,95. Una básica blanca, normal y corriente. Esta cuesta 4,95, había de todos los colores. Unos leggincitos, pero de punto. Me dio rabia no ver el conjunto de la parte de arriba, porque seguro que existe. 12,95. Y luego esto, que es una camiseta normal, que por delante tiene así como una flor. Y por detrás tiene el estampadito este, pues eso, para el día a día, para el cole, con unos leggings y chimpún. Y esta cuesta 6,95. Y voy al armario, porque creo que, no sé por qué, pero llegué y lo colgué, que lo tengo que sacar para lavarlo y os lo enseño. Vale, esto no sé por qué lo había colgado, pero en Lefties le pillé un pack de camisetas también, 12,18, de estas básicas finitas, por 9,99 viene una rosa, una blanca y una gris. Para lo de siempre, día a día. Y de Carrefour también faltaba este pantalón, que es como un pantaloncito de chándal, pero más finito, no tiene pelito por dentro. Cuesta 5,99 y así, pues para con una camisetita de estas blancas, pues para ir al cole. Primark le pillé este conjunto, que es de estos así suavitos, habían varios colores y yo le pillé este 12-18, talla, o sea, talla 12-18, 8 euros. Para el cole quizá no, porque es muy abrigado y ya os digo que hace un montón de calor ahí. Y ya está, esto es lo de Daniela. Me voy a entretener a quitar etiquetas, que puedo tardar la vida porque yo, claro, corto las de dentro también, tardo un montón, pero hay que hacerlo. Y que no he grabado nada por la tarde porque hemos estado ahí en el barrio con mis papis y Daniela dando un paseíto, no hemos hecho nada interesante, así que no he grabado. Y me había dado cuenta que no había despedido el vlog y que llevaba ya como 30 minutos de vídeo. Así que, digo, me voy a despedir aquí para que no quede mucho más largo. Si os ha gustado, dejadme un dedito arriba, suscribiros si no estáis suscritas, seguidme en Instagram para no perderos nada. Y ya está, que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!